¿Qué tal, cómo estás? Mi nombre es Alfredo. Soy un sobreviviente de más de 20 años de enfermedad crónica, más de 50 procedimientos quirúrgicos, 2 trasplantes de corazón y 1 trasplante de hígado. Soy un apasionado de la vida y un hombre bendecido en todos los sentidos. Hoy, después de muchos años de lucha, estoy disfrutando abundantemente de esta hermosa vida y por fin comprendiendo que todo esto es solo un hermoso sueño. Hoy quiero invitarte a que vengas a experimentar el mundo desde mi perspectiva, acompañado de mi familia y con una ilusión renovada por vivir. En esta, la segunda entrega de la visita que hicimos a la ciudad de Querétaro, en México, tuve la gran bendición de cerrar el Congreso Internacional de Donación y Transplantes con mi conferencia 3 trasplantes, una vida. Terminando el hermoso evento, tuve oportunidad de participar en una sesión de fotos para un magnífico proyecto para la concientización de la donación de órganos para mis amigos del grupo Posible Foto. Después nos fuimos a pasear y comer y comprar en las bellas calles del Centro Histórico de Querétaro. Nos divertimos y disfrutamos de Querétaro muchísimo y ya estamos listos para volver. Acompáñanos en esta hermosa aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Día 2 en el... por acá. Día 2 en la bella ciudad de Querétaro, obviamente en México, ¿no? Estamos ya saliendo de nuestro hotel. Fíjale al oído. Mira, les voy a mostrar ahí atrás. Uy, no se ve, pero bueno, la idea es esa. Saliendo del hotel, ya con rumbo a este evento tan bonito al que vamos a tener la dicha de participar. Muy emocionados, muy contentos, muy bendecidos, muy agradecidos. Y pues vamos a ver de cómo nos toca. ¿A qué tanto pueden ver? No se ve tanto, ¿verdad? No, lobby. ¿Qué tal? Entonces, pues ahorita nos vemos allá abajo. El transporte ya está llegando por nosotros y nos vamos a ir encaminando ya para allá. Nos vemos en un ratito, ya sea en el camioncito o allá directamente en la sede del evento. Ya vamos llegando aquí a las instalaciones de Sejuve en el Parque 2000 aquí en Querétaro. Nos acaban de dar raite por aquí. Esta señorita muy amable. Se ve muy bonito esto, ¿eh? Miren. Mira, cimarrones de Querétaro como la UABC. Pues, venimos muy emocionados, muy contentos de ser parte de este evento tan bonito y con tanto significado para nosotros. Esperemos que la divinidad guíe nuestras acciones y los maestros de las huestes ascendidas estén de nuestro lado. Miren nomás. Obviamente hay un chamaquito descansando. Ahí están, les voy a voltear la cámara para que vean las instalaciones acá como llegamos. Este es el famoso Sejuve, miren. Tienen ahí una colección, una muestra de arte, miren arriba. No sé de qué sea. Buen día, ¿cómo está? ¿Te seguimos? Sí, gracias. Ella es Rosa, la que hizo todo posible. Doctora, ¿cuántos días que mencionó lo de los esteroides y la monoclonal? ¿Cuántos días es un periodo aceptable para mantener al paciente bajo dosis? Estoy a unos minutos de que empiece nuestra participación. Digo nuestra porque pues obviamente no vengo solo. Vienen conmigo estos dos seres que al perder su vida física me dejaron un regalito de lo que ellos tenían. Y ahorita estamos terminando de escuchar la ponencia magistral del doctor Villaseñor, que ya les compartí un poquito ahí de su experiencia y de lo increíble de su historia también. Y pues muy contentos, muy emocionados de estar aquí el día de hoy. Y ya preparados para
llevar a cabo parte de esta misión autoimpuesta que nos llena de felicidad. Gracias por acompañarme en el proceso. Estoy a unos días de cumplir 46 años y hace casi 4 años, en estas fechas, estaba festejando mi cumpleaños en el hospital, esperando ese segundo trasplante de corazón y ese primer trasplante de hígado en muy malas condiciones físicamente hablando. Y ahora estoy aquí, así que pues, nada más que agradecer. Nos vemos ahí abajo en el escenario. Bendiciones. Les voy a mostrar un poco del tras bambalinas, ando en el tamborino. Aquí están los jóvenes que están encargados de los compositores. Aquí se puede ver la ponencia del otro. Novia, entonces pues no se me informa cómo es el padecimiento, es más, yo estaba en área básica, ni sabía nada de cardiología, apenas iba en embriología y demás, ¿no? Entonces, cuando dicen, híjole, pues tiene que haberme perdido la cabeza, espérame, pero... ¿Qué es eso? Pero, ¿por qué traía entonces edema pulmonar y por qué le habían dicho que era neumonía? Entonces, es muy importante educar, yo creo, y al familiar, ¿no? Desde los papás, desde los hermanos, porque nadie se tomó el tiempo tampoco de decirle a sus papás, a su papá o a sus hermanos lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, si caminas todo ese trayecto solo, simplemente se lo avisan al enfermo, y el enfermo tenemos que entender algo. A veces el enfermo no va a querer decirte nada por esa autoprotección que se está dando, no te quiere involucrar, o simplemente todo está bien, o te dice a pocas palabritas lo que desea que tú sepas, ¿no? Como hijo, como papá o demás, ¿no? Entonces, creo que en ese trayecto lo caminé yo sola. Ya hasta cuando me convierto en esposa, ya es cuando como que se me empieza a tomar en cuenta y tú lo vas a cuidar, ¿verdad? Y tú no vas a trabajar porque lo vas a cuidar, porque eso sí, te preguntan mucho quién lo va a cuidar a él, ¿no? O sea, ¿quién se va a quedar 24 horas con él? Y dices, híjole, ¿cómo les explico? Y yo apenas estoy haciendo el servicio social, ¿no? Y que estoy haciendo el internado, pues claro que tú dices que sí, pero en ese momento dices, ¿y cómo le vamos a hacer? Completamente, yo ni sabía lo que era vivir con él todavía porque era mi evento. También queremos extender un agradecimiento especial a nuestros destacados ponentes, cuya participación ha sido de un valor incalculable. Agradecemos a todos por acompañarnos y siendo las 3:35 del día 2 de junio del 2023, declaramos oficialmente clausurado el 8º Congreso Internacional de Donación y Trasplantes Querétaro 2023. Pues estamos aquí preparándonos ya, porque nos van a hacer favor de tomar algunas imágenes para una muestra itinerante muy interesante que tienen aquí en Querétaro, y creo que se va por todo el estado, que tiene que ver específicamente con personas que han recibido trasplantes de órgano sólido. Entonces me hicieron el gran favor de considerarme para este, pues les digo, tan bonito, no sé ni qué decir, pero bueno, y aquí ya llegaron las señoritas fotógrafas, miren, y por ahí anda nuestro amigo Francisco, obviamente acá anda mi esposa, miren, verificando que todo se haga bien y que yo me porte bien. Pero pues vamos a ver qué tal salen las fotos. La intención es mostrar un poco de las heridas, platicar un poco de la historia y pues ver qué tal nos va. Ahí les dejo a Mónica para que nos haga favor de hacer unas tomas. ¿De este lado? ¿Va para acá y va para allá? Sí. A ver. Perdón, pregunta, yo sé que andan en eso ahorita, pero ¿prefieren que me quite esta primero, dejamos esta primero para que estén en varios? Digo, esta me la tengo que quitar a fuerzas, ¿no? Pero luego ya quitamos todas, ¿o cómo quieren hacerlo? A mí, la fotografía que yo quiero, sí es como de la cintura para arriba. Ok, sí, sí. Y quiero, pero deja que tomemos la foto para que no, si eres sensible, para que no te dé el plazo. Sí, no, ya tampoco. No, sí, entonces, hasta la hojita, sí. Solo sostener esta, sí. Ten cuidado, no te vas a cortar. Mira, y hay otro que dos, tiene como más Pero ahora déjame cambiar de lente, porque deforma mucho. Como si lo estuvieras, porque así se ve el follaje del árbol. Una, dos,
y ahora nada más estoy probando. Y de ahora date la vuelta en la pura cara para el otro lado, sin mover tu cuerpo, bajas. Más triste. Más triste. Más triste, por favor. Entonces trata de no mover tu cuerpo y nada más la pura cara y te das cuenta, no te llegues completo hasta acá, sino como tres cuartos. ¿Vale? Aquí se van quedando las marcas, ¿no? Tratan de entrar. Creo, que tengo mala memoria, pero creo que por aquí, por el jardín Cenea y alrededores. Así que andamos paseando. Nuestro amigo Noé del hotel nos hizo favor de traernos otra vez. Por aquí anda mi bella esposa. Miren nomás, qué chulada. El cielo está claro, hermoso. Y si pongo a mi vieja ahí, miren qué hermosa se ve. Y les digo algo: bueno, Querétaro no tiene un olor. No huele, es cierto, estamos asombrados. No huele feo, o sea. No huele a nada. Perdón, yo sé que estamos acostumbrados a olores muy feos, ¿verdad? Para que se ponga la pila a la presidenta municipal de Tijuana. Pero la verdad, miren. El aire tiene un olor a... Vean los colores, ¿eh? No le estoy metiendo filtro a esto, ¿eh? Vean los colores. Qué hermoso. Voy a tomar una foto, pero ahorita les sigo platicando. Pues nos vamos a ir a caminar rumbo a lo que, les repito, según entiendo, es el Jardín Cenea. ¿Saben de qué estamos asombrados también? Mucho americano, nos han comentado, y hace rato me lo reiteraba mi esposa, que según entiendo llegan muchos aquí, y también europeos, porque vuelan aquí a Querétaro y de aquí se van a los lugares circunvecinos, algunos de Guanajuato y ese tipo de cosas. Pero honestamente la hemos pasado muy bien, muy bonito, así que vamos a seguir caminando por aquí para mostrarles un poco. Pues caminando por aquí, por las calles de lo bonito de Querétaro. Miren nomás, estoy asombrado yo hasta con las calles aquí. Creo que es piedra volcánica, ¿eh? Se ve muy bonita. Es viernes, son casi las 7:30 y hay mucho que ver, ¿eh? Mucho que ver, mucha gente caminando. Muy bonito, muy muy bonito. Pues entramos a otra tiendita aquí que tienen cosas muy bonitas. Está viendo cositas aquí, Mónica. Miren qué bonitos esos corazoncitos. Tienen muchos detallitos aquí, ya saben. Las famosas muñequitas de Les que te siguen por todos lados. Y la gente, pues muy amable, ¿no? Todos. Pues en lo que mi esposa se fue a hacer compras por allá, ya saben. Yo me quedé aquí pidiendo una agüita de... Creo que va a ser de piña con... Ya se me olvidó. Ah, no, mango con guayaba. Y el joven nos va a dar un vasito de fruta también. Aquí exactamente enfrente del Parque Cenea. Ya llegó de las compras, parece que no encontró nada. Viene triste y deprimida y desolado. Bueno, nos echamos nuestra fruta y nuestra agua y vamos a buscar a comer. Aquí andamos en otro parquecito, centro histórico todavía. Todo muy bonito. Venimos comiéndonos nuestra frutita y tomándonos una agüita. El agua no estuvo muy buena, pero... Pues algo es algo. A un lado donde compramos ahorita tenían elotes y no te diste cuenta. Pero no se me antojaron esos. ¿Quieres uno de esos? Ratito de regreso. Bueno, pues andamos, como ustedes ven, comiendo de todo a la vez.
Mira, ese se ve bueno. Es que les aclaro, bueno, volteo la cámara, esperen. Resulta que no hemos desayunado. Y ya son ahorita casi las 8 de la noche. Y entonces pues queremos ver a ver qué comemos. Pero queremos algo muy de aquí, muy de la raza, ya saben, ¿no? Ándale, saludos, doña Oli. Y andamos en búsqueda de eso, ya preguntamos, pero resulta que a la mujer que le preguntamos me dijo, no soy de aquí, la comida de aquí está muy mala, dijo. Y le dije, ¿de dónde eres? De Hidalgo. Dice, uy, qué mal. Pero aquí hay mucho trabajo y se viene mucha gente, ¿no? Entonces, pues vamos ahorita a buscar qué comer. Nos recomendó un lugar que por aquí le gustan las enchiladas, dice. Así que si es piqui para comer, creo que nos va a gustar lo que le gusta. Bueno, les muestro un poquito más de este callejón tan bonito. Y ahorita vamos a ver a qué comemos. Mira qué bonito es. Aquí en el centro histórico todo es vendimia, miren. Pastes. ¿Quieres preguntar qué es un paste? Búscalo en Google. Hay perros, miren. Hemos visto perros muy bonitos, fíjense. La gente anda caminando con sus perritos por doquier. Esa tienda se llama Highway, pueden ver. Esa se llama Naiva. ¿Quieres entrar a esa, mira? Hay cosas bonitas ahí. Vamos a ver qué hay. Se llama Naiva. Qué bonito, mira. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren qué bonito está esto. Ah, son magnetitos, dice. Para el refrigerador y cuánta cosa. Ah, oh, qué bonito. Buenas noches. Hola. Nos acaba de explicar el señor el proceso de cómo hacen todo esto. Es tela. Tela de seda, lo pintan, mire, y luego ya lo enmarcan o hacen lo que tienen que hacer con él. Verdaderas obras de arte, no cabe duda. Y por ahí están las señoras, nos comentan, mire, cómo lo trabajan. Bonito. Obviamente a mí me traen los corazones, miren qué bonitos esos corazones. Qué hermoso. Son unos imanes, llévate ya, por favor. ¿Este, verdad? Sí. Este. Mira, esos también. Yo les muestro con mi vaso, de aquí les voy a decir, con mi vaso de fruta, este. ¿Y este, güey? Déjame cambio aquí un poquito para ver. Ay, como diferentes que traigo. Mira, qué bonitos. Este. Wow. A ver si ahí lo ven bien. Tu ángel donado. Pues yo me voy a llevar ese para el refrigerador. Mira esos aretes. Ay, tengo mucho calor. Qué bonitos. Mira esos aretes, qué bonitos. Sí. Puros corazoncitos ahí. Estamos disfrutando de todo esto bonito, miren. Y un carro estacionado aquí, no sé por qué. Miren qué bonita esquinita. De este lado, miren. Qué bonita iglesia. Seguiremos caminando para ver qué más vemos. Estamos viendo esta iglesia, miren, caminando y conociendo un poco. Creo que estas puertas están bien pesadas porque incluso tienen riel, miren nomás. Juan Diego, asumo que para agua bendita ahí. Pues estamos pensando en entrar aquí, que creo que es el lugar donde nos recomendó la muchacha. Dice que eran los compadres, pero se llama Los Compitas, así que pues se parece. Estamos sobre la calle 16 de septiembre, ¿antigua qué, Veda? Antigua segunda calle de Guadalupe. Antigua segunda calle de Guadalupe. Pues vamos a ver qué tal, a ver si se anima aquí la doctora. Pues esto es lo que tienen aquí, miren, tacos. Luego tienen burros y alambres. Vamos a ver qué tal. Precios pues muy accesibles,
algo así queríamos comer, miren. Y ya Mónica vio ahí, ya detectó unos buñuelos, así que creo que ese será el postre para doña Mónica. Pues yo pedí este burrito que se llama, ¿qué? Don Cecino, creo. No, Mr. Cecino. Mónica pidió ese taquito, ¿de qué? Ah, no, es quesadilla. ¿Es quesadilla de qué? Adobo. Y tiene piña. Tiene piñita, entonces al pastor esta. Pues buen provecho. Aquí en esta vista tan bonita que nos tocó, miren. No, adelante. El señor muy amable, así que vengan a visitarlo aquí en los Pumpitas, mira. Muy amable, todo te explica y todo te dice. Pues ya terminamos de comer aquí con nuestros amigos los Compitas. Hubo una ¿cómo se podría decir? Una confusión, ¿verdad? De nosotros que no preguntamos. Una confusión, no vimos. Sí, porque resulta que los compadres está allá, miren. Aquí, ¿lo ven ahí? Y este es los Compitas, pero resulta que llega luego el dueño de los Compitas aquí. Resulta que son hermanos. Está muy bueno, muy buenos precios, se los recomiendo bastante. Sobre todo así como algo rapidito. Y aparte comes aquí, mira, exactamente afuera. Y llegó un músico, como ya les mostramos, y toda la comida muy, muy buena, se la recomiendo. Los Compitas, y si Dios permite, mañana venimos a los Compadres a un lado. Ya nos explicaron de qué se trata, ya venimos muy bien recomendados también. Pero pues aquí en la calle, ¿qué dijimos? 16 de septiembre, exactamente contra esquina de donde está el templo este. ¿Sí lo ven? Ahí. El templo este, y aquí enfrente van a encontrar esta placita muy bonita, miren, escondidita. Y aquí están los Compitas, y ahí a un lado están los Compadres. Básicamente, como lo entendí yo, los Compadres tienen más bien como comida a la carta. No sé, imagínate como que vienes a comer en la tarde. Saludos. Como que vienes a comer en la tarde, pero este de aquí está muy bien para taquear ahorita en la noche. Así que pues vente también aquí con nuestros Compitas, los Compitas, que son hermanos los dueños, así que no le pierdes. Nos vemos a lo que sigue. Estamos comprando aquí. ¿Qué está blanco, esquitas, mi amor? Hay muchas variaciones. Miren. ¿Cacahuate? Sí. ¿Queso blanco no quieres, amor? Hasta maruchan, no sé qué tantas cosas así. Así que nosotros vamos a pedir unos básicos, clásicos, simples. Miren nomás. ¿Qué pongo aquí más mayor? ¿Queso? Tampoco. ¿Qué tantas cosas? ¿En polvo o quieres mal en polvo? Seguimos caminando y disfrutando de esta placita. Ya nos compramos unos elotes con la señora de ahí, miren. Ahorita vamos a seguir caminando por acá. Miren qué bonita esto también. Ahorita voy a ir a leerle y algo les platico que era. Nos vamos a echar unos elotes, miren. Ya descansar. Estamos caminando un poco más y ya vi qué es eso. Es un monumento a la corregidora José Ortiz de Domínguez. Mira qué bonito allá adentro. Como un bar. Muy tranquilo. Sí, muy bonito. Muy relajado, pero muy relajado. No, muchas gracias, muy amable. Muy amables todos también. Puro restaurante toda esta zona. Nosotros andamos buscando, les digo, algo muy, muy mexicano, muy típico. Ya que queríamos baño de pueblo. Mira qué bonito. Les muestro el árbol de la amistad. Nada más que hermosura de árbol. Grandísimo. Vamos para acá para que vean. No lo alcanzan a leer, pónganle pausa, ya les enseñé. Pues ya estamos dando la última caminada por aquí. Estamos viendo aquí esta iglesia por la cual pasamos ayer. Pero la verdad que está muy bonito todo por aquí. Y no nos hemos cansado todavía de caminar las mismas calles. Ya cenamos, ya nos echamos buñuelos. Ya nos echamos un algodón de azúcar. Un algoncito de azúcar. Ya nos echamos unos elotes. Una soda me tomé yo. Ay, porque tenemos la panza buñuelo llena. No, el buñuelo ya lo mencioné. ¿Ah, ya? Sí. Y pues ya nos vamos con la panza llena. Ya es hora de descansar, ya son las 10 de la noche. Ah, la luna se las enseñó. Cuidado, ya la tapó la cúpula ahí. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a descansar, gente.
Mañana planeamos hacer unas cuantas cositas por aquí también. Nos cruzamos de una vez aquí. Planeamos hacer unas cositas también. Nos han comentado, creo que es ese. Ah, ya no está. Bueno, es un tour en un camioncito. Yo, Mónica está pensando en hacer otro, pero la verdad es que yo no he visto ese que me dice ella. Entonces, vamos a tratar de irnos, venirnos mañana temprano, entre 11 y 12, y disfrutar aquí un ratito. A madrugar. Y luego tenemos una cena en un lugar muy bonito con un primo, hermano mío, que tengo muchos años de no saludarlo, ya como unos 7, 8. Y me va a dar mucho gusto verlo, y sobre todo en sus tierras. Así que pues mañana los invito también para allá. Ah, miren, les voy a enseñar aquí lo que está pasando. Andamos aquí en la placita esta, que no me acuerdo cómo se llama, ni me pregunten. Pero hay fiesta, miren, hay bailada aquí. Así que les voy a enseñar un poquito. Aquí con esta gente feliz de Querétaro nos despedimos, con esta luna hermosa, con esta noche bonita, el clima perfecto, la comida muy buena y todos felices. Así que pues nos vemos mañana en otra aventura que nos espere por aquí en Querétaro. Bendiciones y que pasen buenas noches, porque nosotros esperamos tenerlas muy bien. Nos vemos pronto.